Tuve varias reuniones y creo que en estas reuniones mis compañeros, consejeros del PRI me hicieron saber su sentimiento. Hoy están conmigo 30 consejeros del PRI que presentan su renuncia al partido junto con la mía de manera formal, lo que representa además mi desistimiento al proceso legal en el tribunal, porque es evidente además el control que se tiene del Tribunal Electoral de la Ciudad de México por parte de un partido político de la Alianza. Y ante esta situación hemos decidido dejarlos que corran ellos. No tiene caso pelear por algo que huele mal, se ve mal, camina mal. Y ante esta situación quiero también decir que este sentimiento es un sentimiento generalizado. Aquí traemos un número importante de carpetas que representan la renuncia de 10.000 militantes del PRI de la Ciudad de México, que renuncian junto con su servidor, como esta primera etapa.